Tienen 2 minutos más. Segundos. 10 seconds and 5, 4, 3, 2, and 1. All right, so this was really kind of a warm up activity to get you all kind of talking, to dive into the overarching pieces, the phase one of the directional documents, right? Now, in this part, en esta parte no van a tener todos los detalles, pero es parte del plan. Solamente son documentos guías que nos van a volver a traer a las razones por las que estamos aquí y dónde queremos ir. Gracias por la información que proveyeron. Antes de que hablemos más de estos temas, para ella es importante que entiendan la información y cómo la información fue organizada. En las pantallas hay tres planes estratégicos. Uno de esos es el respaldo estratégico, otra es acción esencial y objetivos clave. El board fue muy intencional en escoger estas tres estrategias. Entonces, para ella era importante que pensaran en esto como una ancla que va a levantar algo pesado. Entonces, son tres estrategias o tres anclas que apoyan al distrito, la visión del distrito y la misión, y que son anclas a los valores fundamentales del distrito. Como nos concentramos en estas estrategias y cómo usamos en sentido figurado una ancla, de cómo vamos a jalar esa ancla y poder jalar esas acciones para que puedan ser valores que cumplamos. Y ella habla de las acciones esenciales, habla de las áreas de enfoque que producirán los logros más impactantes, para el sistema escolar. Entonces, el plan estratégico es la acción esencial, y el último término son planes estratégicos o objetivos claves. Si piensan en cosas que necesitamos que medir y enseñar que ha habido un progreso, entonces tenemos que pensar, ¿qué serán esos? ¿Qué son esas medidas realistas que definen los resultados concretos y que determinan cómo se medirá el progreso? Entonces, va a hablar de los 5 respaldos estratégicos y acciones. El primer desarrollo es integral del niño. El
El segundo es excelencia académica. El paso ISD capacita a todos los estudiantes para sobresalir en sus actividades actuales y futuras. Distrito de destino es el respaldo número 3. El paso ISD consolida su posición como el distrito de destino del paso. Cultura de la transparencia es el cuarto. El paso ISD cultiva una cultura de transparencia, cuidado y servicio. Ella menciona que está pensando cambiar esa cuarto basado en información de las otras juntas a cambiarlo a una cultura de responsabilidad y servicio. Equidad por diseño. Quinto, el paso defiende un enfoque dirigido al acceso universal y a la equidad del sistema. Esos son las 5 respaldos estratégicos y acciones que van para cada uno. Cuando pensamos en estas 5 respaldos y acciones, hay acciones específicas para cada respaldo que se les proveyó en un documento en sus mesas. Entonces, el whole child So, una de las primeras acciones esenciales es ver cómo el estudiante, en lo que se refiere a cultura, a integración de sistemas y soportes, aprendizaje socioemocional, manejo de su propio comportamiento. El segundo es excelencia académica, donde habla de que se garantiza que el estudiante es viable y es el centro del distrito. Y también se habla de la academia como hallar un modo de que los estudiantes puedan seguir el nivel académico más alto, al igual que poder estar listos para una carrera universitaria. El destino del distrito. Distrito de destino habla del acceso a programas de calidad, al igual que atraer y crecer y retener al talento de los estudiantes. También la comunicación y modernizar los edificios, al igual que la innovación. Cultura de transparencia. Eso se va a enfocar en bienvenir, tener una comunidad de apoyo y bienvenida. Comunicación constante y responsabilidad. Equidad se va a referir al acceso y los recursos que se dan a las diferentes escuelas y comunidades basado en las necesidades. Very short video before I ask you to engage in the first round of thoughts. El Paso ISD started in 1883 as a one-room schoolhouse with 53 students and has grown to become El Paso's leading educational institution. The first of many started with us. We are El Paso's first school district. We established the first public kindergarten in Texas. El Paso High School is the city's first high school. We were the first to desegregate and provide equal and accessible education in the borderland. The first to offer one-to-one technology for students and the first to offer a health magnet school. We are El Paso ISD. With nearly 50,000 students and more than 8,500 dedicated employees strong, we are the largest district in the region and one rich in history. Our programs set us apart from the others that came after. We empower our students to thrive. We are pioneers in education and continue to provide excellence in the classroom. El Paso ISD is El Paso's district. It starts with us. La superintendenta creyó que era importante que viéramos en dónde estamos, nuestra realidad y de lo que se ha hecho
bien en el distrito del Paso. En lo que pensamos en dónde estamos. Este es el primer pensamiento de esta noche. Tienen los documentos en sus mesas y ella quiere que se concentren en el primer pensamiento. Va a usar su iPad o su celular o cualquier tecnología que haya traído con usted. Los que están en la galería, por favor, también pueden meterse al QR code. Los que están en stream también pueden encontrarlos en la página de internet. Lo que quiere ya que hagan es que generen ideas y lean las ideas de otros. Los documentos que están enfrente de usted. Ella quiere que vean qué es lo que le falta. ¿Qué sería algo que se pudiera agregar al documento o qué sería algo que se debe borrar del documento? Les va a dar 7 minutos para que se metan a la página. Si necesitan ayuda para meterse a la plataforma, levante su mano y alguien le va a ayudar. Si necesita ayuda, por favor, levante la mano y le podemos ayudar. Recuerden que tenemos que pensar en qué cosas pueden cambiar, qué cosas pudiéramos quitar de los documentos, y para que compartan sus ideas y también vean las ideas de los demás y pongan ustedes qué piensan de esas ideas que los demás pensaron. Tienen unas estrellitas y en las estrellitas pueden poner la máxima puntuación si ustedes creen que esa información es algo que se debe de quitar o poner en los documentos. O una estrella si realmente cree que no es una buena idea lo que los pensamientos que otras personas están proveyendo. La superintendenta está mencionando que no se olviden que les proveímos cena y que se sientan con la confianza de comer lo que se les está proveyendo en las mesas.
si está en su casa en streaming, puede tener acceso a los documentos en episd.org, la línea de enfrente, Hopes and Dreams. Y allí puede encontrar esta página donde puede proveer sus pensamientos y su, la información de lo que piensa en lo que se refiere a las acciones y los planes de los que se están hablando esta noche. Tenemos que generar pensamientos. Es muy importante su opinión, su voz. Give you time to discuss in just a little bit, but I really need you focused on inputting thoughts, reading the thoughts, and rating the thoughts. Ella está mencionando que realmente quieren que proveen sus pensamientos en lo que se asocia al documento, al igual de leer los pensamientos de otras personas y calificarlos. Calificarlos en las estrellas del 1 al 5, con la 1 la más bajo y el 5 el más alto. Calificación quiere decir que si apoya ese pensamiento de la persona que proveyó ese pensamiento. Tienen 30 segundos para completar la información. Calificar. 15 segundos. Diez segundos. And five. 5, 4, 3, 2 y 1. Gracias por los pensamientos que proveyeron del documento. Aprecia la superintendenta todos los pensamientos que proveyeron. Was that, you know, we needed to maybe add some additional essential actions to the equity lever.
está mencionando como algunos de los pensamientos que se están proveyendo. Ella pudo ver como tal vez algunas cosas que se deban agregar al documento. También vio información en lo que se refiere en los programas de dual language y literatura, biliteratura, y les agradece por haberles proveído esa información que les va a ayudar a agregar en el documento de acción. Les va a dar la oportunidad de que usen el marcador para que cada persona provee, compartan la información de la que ustedes proveyeron en el programa ahorita. Y después de que les dé tiempo de discutir a las mesas, va a darles la oportunidad de que compartan de lo que se discutió en la mesa. Entonces, ¿qué pensamientos fueron los que salieron a su mente mientras que estaban viendo el documento? A este tiempo, ella les va a dar la oportunidad de discutir y compartir los pensamientos de los cuales compartieron en la página, y todos van a tener la oportunidad de compartir sus pensamientos y cómo la información que fue presentada se puede usar en los documentos. Was texting my mom because she texted me, allá tú en la casa, quién sabe qué más, y pensé que I was texting her and I was texting you guys. Ella está mencionándole cómo le va a preguntar a los estudiantes primero que se paren y que compartan los pensamientos de los que se hablaron en la mesa. Les quedan 30 segundos. Diez segundos. Entonces ella le va a preguntar a los estudiantes que se paren. To
Ella menciona cómo siempre le gusta reconocer a los estudiantes porque es importante que escuchemos sus pensamientos, su voz, puesto que le servimos a ellos, a los estudiantes. Y les está pidiendo a los estudiantes que pueden compartir en lo que se refiere a los documentos, si realmente capturaron la información que se proveyó en la primavera anterior, en la junta anterior, qué falta en el documento, qué se pudiera agregar en el documento. Va a pedirle a alguien de preparatoria, a alguien de secundaria y otro de pre-K a kinder. Who has my microphone? All right, let's give her a round of applause. Students, when you share, I want you to share your name, what school you come from, what grade you're in, okay? Okay. Testing? Yeah. Okay. My name is Madison Boyles. So esta estudiante es una senior de la escuela Silva Magnet. A big thing I've noticed is the demographic surrounding our school and a lot of ella menciona de la demográfica de la escuela. Breakfast, lunch, and dinner, which is great, but I can't help but think what those students rely on the weekends. So ella está pensando en la comida que los estudiantes tienen los fines de semana. Entonces, tal vez ella piensa que sería importante proveer un sistema donde los estudiantes que no tengan comida los fines de semana y sus familias les proveamos un tipo de ayuda para que tengan algo que comer el fin de semana. Entonces, ella menciona que cuando vemos las necesidades de la comunidad y vemos en la acción número 2 de cuando vemos al estudiante, ella está hablando como en el documento se menciona esa acción donde vamos a usar el modelo de la comunidad para ayudar. Entonces ve cómo la información que proveó este estudiante apoya lo que queremos seguir en esta acción. I love my girls are brave and jumping out there. All right. My name is Maribel Martinez, and I go to the school Villa Milton. I have pre-K through 8. Good. Seventh grade. Esta estudiante es de la escuela Tinajero. Thinking that there's a little bit too much technology. Ella menciona que hay demasiada tecnología, que en su escuela hay muchas computadoras, pero que la otra vez necesitaban las computadoras un update y nos quitaron las computadoras. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No hay computadoras. Entonces, es un problema. La superintendente menciona cómo es importante tener un balance, puesto que si no hay tecnología, entonces eso crea un problema. Eso. Y está preguntando por los estudiantes de primaria. Well, you know what? You can share, and then I'm going to have this young man, so I can, you know, kind of spread the wealth here, because I've had all girls. Yes. All right, sweetie, tell us your name and what school you're from. My name is Madeline Perez, and I go to Tinajero pre-K through 8. Okay. And what grade are you in? I'm in fifth grade. Fifth grade. All right. And I was wondering how to. So esta estudiante está en sexto grado, y ella menciona. So that way teachers don't have to spend so much money.
Se menciona que algunos maestros usan su propio dinero para comprar materiales y ella piensa que es importante que proveen el distrito todos esos materiales y así los maestros no tengan que comprar. Entonces ella habla como en la acción de equidad por diseño, ahí en esa acción esencial, la número 2, se menciona que se va a proveer una calidad relevante y diferenciada en lo que se refiere a los recursos y recursos que se necesitan en cada escuela. Eso es lo que menciona ella, que esos recursos van a ser recursos que sean relevantes y que sean para, basados en la necesidad de la escuela y los maestros y estudiantes. Soy este estudiante de la escuela Cooley. Él piensa que necesitan un poquito más de tiempo de recreo porque piensa que les ayuda para crecer más la mente. La superintendenta menciona cómo es muy saludable la actividad física y le agradece por proveer esos pensamientos. Entonces ahora le va a pedir a otras personas que compartan los pensamientos. Entonces esto se va a enfocar más en específicos targets. Entonces ahora que ya ha visto las acciones esenciales y el plan estratégico, quiere que proveen ideas específicas como comunidad, como padres, como estudiantes, como maestros. La pregunta es, ¿qué le gustaría ver? Que va a demostrar que estamos haciendo progreso en este plan. ¿Qué es lo que necesita usted ver para que enseñe que ha habido un progreso en este plan y que el plan está funcionando? Puede incluir ideas de cómo se puede reportar a la comunidad. De nuevo, si adoptamos un plan como este, ¿cómo podemos demostrar que ha habido un progreso? Ella les va a dar de 7 a 8 minutos. Hay un nuevo QR code, lo puede acceder y puede proveer sus pensamientos y calificar los pensamientos de otras personas.
sure you're generating thoughts. I'm going to give you plenty of time to discuss, but you need to be generating thoughts, reading thoughts. Entonces ella quiere que se aseguren de que proveen los pensamientos que tienen y que lean los pensamientos de los demás y también califiquen los pensamientos de otras personas. Es muy importante para la superintendenta que todo lo que ustedes piensen que se debe de proveer información, ella quiere que la pongan en la página, en este documento. Les recuerda que estamos generando ideas, leyendo ideas y calificando ideas. Les recuerda a la superintendenta que en este momento estamos generando pensamientos, ideas, calificar ideas, pensamientos. De nuevo, generar ideas, leer ideas o pensamientos y calificar los pensamientos, ideas de otras personas. Quedan 2 minutos. Just a little over a minute. Keep generating some thoughts. Les recuerda de generar preguntas, generar más pensamientos e ideas. Quedan 30 segundos. Quince segundos. 10 seconds. And 5, 4, 3, 2, and 1.
yourselves a round of applause because you've generated a lot of good thoughts. You've engaged in a lot of great thinking and I really appreciate it. Les aprecia el tiempo que se han tomado para expresar o generar sus pensamientos y sus ideas. A este momento les va a dar la oportunidad en las mesas a que hablen de lo que se refiere a los pensamientos e ideas que proveyeron ahorita en el QR code, en el sistema de computadora. Eso quiere que pasen tiempo los participantes en las mesas de nuevo y después les va a preguntar a miembros de la comunidad y a padres, al igual que comentarios de maestros, antes de cerrar esta noche. Entonces, ¿qué les gustaría ver de nuevo? ¿Qué les gustaría ver que demuestre que el plan está funcionando y que ha habido progreso en el plan? Ella menciona que está escuchando muy buenas conversaciones, muy buenas discusiones. Tenemos dos minutos para discutir.
Queda un minuto y en un minuto la superintendente va a empezar a pedirle a los miembros de la comunidad, padres y maestros, lo que se compartió en las discusiones de la mesa. About 30 seconds. 30 segundos. Seconds. 15 segundos. All righty. 10. All right, and 5, 4, 3, 2, and 1. All right, you all generated some really good thoughts. Ella menciona cómo generaron muy buenos pensamientos. I saw, you know, ella pudo ver. But we need to really take some action. Que es muy bueno que hablemos de esta información, pero lo más importante es tomar acción. Y el nivel de transparencia no solamente es tomar acción, pero también qué vamos a hacer para que asegurarnos que esas acciones están realmente haciendo una diferencia. Y les agradece los pensamientos que proveyeron. Vio que dice ahí, felices maestros, felices estudiantes. Entonces ella piensa en cómo crear unas encuestas, en preguntarle a los maestros y a los estudiantes cómo se están sintiendo y cuáles son las condiciones y que enseñen que realmente estamos haciendo un progreso. Les pide a los padres y a los miembros de la comunidad a que se paren. Les agradece a los padres y pide un aplauso para ellos. A los padres son una parte muy grande en esta ecuación, muy importantes en la ecuación del aprendizaje de los estudiantes, apoyar a los maestros y apoyar a sus hijos para cultivar esa relación entre los estudiantes y ustedes como familias y las escuelas. Ustedes me escucharon hablar de cómo debemos de usar esas fuertes relaciones con la comunidad, con organizaciones en toda la comunidad, y es muy crítico trabajar juntos. Va a tomar dos o tres comentarios de padres y un comentario de la comunidad. ¿Cuáles son algunas de las discusiones que se tomaron en la mesa en lo que se refiere a lo que estamos hablando, en qué debemos ver, qué quieren ver, que demuestre que estamos haciendo progreso en las acciones de este documento, de lo que queremos para el distrito? Ella es un padre y una de las cosas que se discutió en la mesa es un reporte a cada 4 semanas donde se le mande a los papás, ya sea vía email o por un mensaje de texto, donde se enseñe el progreso de los estudiantes, y de esta manera los papás están más informados y están más involucrados. So, cada quarterly, que significa cada 4 semanas, informándoles a los papás, a la comunidad, o tal vez en social media, donde sea visible para el público que vea. Una sugerencia de otra junta que se mencionó en la Escuela de Coronado y Franklin fue de que en el dashboard podemos tener colores como rojo, verde, de amarillo, donde se enseñe el reflejo del progreso, como
el verde enseñando progreso, el amarillo, tal vez no estamos teniendo tanto, perdón, discúlpenme. So, el rojo, dijéramos, no está pasando progreso, amarillo está pasando un poco de progreso y el color verde sí realmente está pasando progreso. Entonces, esa fue una idea que se mencionó en la escuela Franklin. Ella está hablando de la importancia de tener juntas con un grupo de enfoque donde hayan padres y maestros y estudiantes para realmente tener un enfoque y saber qué necesidades se están tomando en la escuela. La superintendente menciona que como estamos viendo la información, ve la importancia de tener unos grupos de enfoque. Los miembros de la comunidad va a preguntarle a una miembro de la comunidad. Are you community or parents? Okay. Right here. She's coming with the microphone. And I'll give you an opportunity to speak as well, okay? Go ahead. Hi. My name is Laurie Sandoval and I'm a community member for Cooley Elementary. Ella es de la escuela Cooley y ella vieron un comentario en la página de internet. La idea es de tener como un mapa, como un visual, donde se demuestren los progresos de los cambios que se están haciendo en ese mapa en el distrito del Paso ISD. Como por ejemplo, el ejemplo de los colores que se mencionó usted, que se hablaron en la otra junta. Es una idea espectacular de poner un mapa donde se enseñe el progreso que está pasando alrededor de todo el distrito. Muy buena sugerencia. Este es un papá. Y ella menciona que algunos papás no tienen internet en las casas. Entonces ella habla de tener otras formas, aparte del internet, de comunicarse y también de la transparencia. De ver realmente una transparencia, números, para que todos vean lo que realmente está pasando. Y así como la estudiante expresó el sobreuso de la tecnología, al igual de eso también podemos usar otras cosas visuales que se puedan mandar por correspondencia, no solamente usando la tecnología. Está ella comentando como en una junta que tuvo ayer, en una actividad de equipo con la mesa, estaban no solamente trabajando en estos documentos que están ustedes viendo, pero también esto se refiere a la evaluación mía como superintendenta. Entonces, la mesa me va a ver qué responsabilidad yo tengo y hablaron de qué van a usar para evaluar mi liderazgo en este distrito. La otra parte, su evaluación va a estar puesta al público. A ese nivel de transparencia me voy a comprometer, es lo que menciona la superintendenta. Ella aprecia sus pensamientos y la transparencia y a dónde vamos como distrito, que le está pidiendo a los maestros y a cualquier staff que apoye a las escuelas. Teachers, what can you tell us about
ya menciona cómo los maestros hacen la magia en los salones y por esa razón les va a pedir su opinión y quieren saber su opinión de cómo podemos demostrar que estas acciones que están hablando van a enseñar que está ha habido un progreso, que está progresando el distrito. Ella esta maestra está hablando el problema que han tenido con los tabletas, que hay veces que se frisean, no funcionan apropiadamente y algunas computadoras llegan hasta demasiado tarde en el año. Entonces, ella quisiera ver que la tecnología para septiembre esté funcionando igual en todas las escuelas. También hablan de los programas que se usan para los estudiantes que son sordomudos, que les tienen que poner programas especiales en las tabletas o en las computadoras. Entonces, si la tecnología no está funcionando, no funciona apropiadamente. Entonces, ella menciona cómo es importante. Se menciona cómo quieren hacer lo mejor por los estudiantes, pero cuando no tienen esa tecnología, ¿qué pueden hacer? Entonces, la superintendenta está mencionando cómo vamos a poder demostrar que ese problema o barrera de tecnología que usaríamos para demostrar qué evidencia necesitamos colectar que demuestre que el sistema que ahorita no está funcionando, lo que se refiere a la tecnología, ya funcione. Entonces, entonces la superintendenta dice que lo pudiéramos demostrar tal vez para decir 100% de los estudiantes tendrán tecnología que funcione apropiadamente en todas las escuelas. Otro maestro, una maestra. Ella habla lo que se refiere de retención de los maestros y la retención de maestros en cada escuela. La superintendente agradece y cuando pensamos en lo que se refiere en retener y crecer talento, tenemos que hacer estas encuestas. ¿Por qué nuestros maestros están yendo? ¿Se están yendo porque solamente se están yendo de la ciudad o se están yendo de la profesión? Entonces, saber realmente por qué la retención de los maestros ha bajado. I'm Aaron Wagner. I'm the college readiness advisor for Jeff Silva. And I'm looking at whole child and essential action 4 and also under the academic excellence pieces. So él está hablando de el resumen de los respaldos en lo que se refiere al cuarto en la cultura de transparencia y de cómo ver el desarrollo integral del niño. So maybe using rubrics and checklists. Entonces, la idea de él es ver tener tiempos donde se haga un check, un punto de check que se pueda ver y ver el progreso de los estudiantes. Non-instructional support staff, counselors, librarians, anybody who's not actually teaching in the classroom, do we have any non-instructional support staff?
Would you like to share a comment right here? All right, here we go. we were talking about perhaps using a dashboard. Ella menciona que tal vez usar un sistema de un pizarrón de Dash. Es un pizarrón virtual en donde se hagan encuestas en cada escuela, tal vez como una forma que no solamente hacemos encuestas solamente a los estudiantes o al staff, pero encuestas a los papás, donde se les pregunte por qué se están yendo del distrito, por qué no están regresando a nuestra escuela, qué les gusta de nuestra escuela a nivel de campus y usarlo para progresar. Entonces, esas encuestas a nivel de cada escuela individualmente. Ella les quiere agradecer mucho porque les pidió que pensar, ¿verdad? Y tomarse el tiempo de compartir sus pensamientos, generar ideas y toda esta información. Ella se lo va a compartir a la mesa directiva para ver qué información se le tiene que agregar o ajustar a estos documentos. Y la mesa tomará un voto final para que se haga el documento final y strategies for each one of the essential actions and levers, make sure that we've got key targets and a format and a timeline on how we report out to the community on a regular basis and to the board. Ella menciona cómo esto se va a discutir y hablar con la mesa directiva en lo que se refiere al respaldo y el plan estratégico del distrito, y les vuelve a agradecer. Y les menciona cómo este proceso, al final, los estudiantes son los que ganan y les agradece el tiempo. Y como dijo la última vez cuando se roló la junta, si queremos cambiar el futuro, entonces tenemos que ser parte de crearlo. Y vamos a continuar siendo parte de esta conversación. Que tengan una buena noche. I disagree with the whole survey thing. Uh-huh. As a student, I know that a lot of students just put good, good, neutral, 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 just to get it over with, because those surveys are either close to or over 100 questions long. Uh-huh. And because of how much score. So este estudiante está mencionando cómo ella no cree que las encuestas a los estudiantes sean buena idea, puesto que muchos estudiantes ponen cualquier cosa o están demasiado largas esas encuestas. Entonces, menciona a la superintendenta que tal vez las encuestas deben ser más cortas y esos grupos de enfoque que creen las encuestas basadas en las necesidades de las escuelas. Gracias. Gracias. Que tenga muy buena noche.